Un saludo para todos, soy la profesora María Lucía Paz Medina y desde el programa de fisioterapia de la Universidad del Cauca estamos llegando a tu hogar desde hace ya varias semanas, trayendo este espacio que hemos llamado Conexión, a partir del cual tú te pondrás en movimiento, te pones en movimiento con tu familia, aprendes una información importante para tus relaciones y bueno, pues estamos muy felices de que te sigas conectando, de que compartas esta información. Información con seguridad ha sido de mucho beneficio para ti. El día de hoy seguimos reflexionando en torno a los lenguajes del amor, a cómo hacer efectivo el amor y el cariño que tenemos por las demás personas. Y también vamos a trabajar durante nuestra fase central las cualidades físicas de la resistencia aeróbica y la flexibilidad. Será una sesión muy dinámica en donde pondremos a trabajar bastante nuestro corazón para poder darle salud cardiovascular a tu vida y a tu cuerpo. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Para el calentamiento tendremos una serie de ejercicios circulares que van a activar toda nuestra energía corporal. Así que mucho ánimo a tu intensidad. También mídete un poco en los ejercicios según lo que tú puedas realizar y mantente en movimiento. Primer ejercicio, empezamos acá. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos para atrás ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, vamos con los hombros, círculos uno y luego el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, vamos ahora aquí, acá y estiramos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos ahora con círculos en la cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el otro lado. 3, 4, 5, 6 y 7. Excelente. Muy bien, vamos ahora con los círculos en nuestra cadera. Abrimos y cerramos. Abrimos, apoyamos y cerramos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, manos en las rodillas y vamos a intentar hacer unos círculos suaves. Si tienes dificultad en la rodilla, problema de menisco, hazlo suave a tu tolerancia, despacio, con el soporte de las manos en las rodillas. Ahora para adentro. 3, 4, 5, 6, 7 y vamos ahora aquí, 7 círculos hacia afuera con los pies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacia adentro ahora, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la otra, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, tomamos aire y lo botamos. Muy bien, otra vez. Muy bien, y lo botamos. Y lo botamos. Muy bien, estamos listos para pasar a nuestra fase central. En nuestra fase central de hoy trabajaremos 6 ejercicios de resistencia aeróbica.
alternados con 6 ejercicios de flexibilidad para trabajar nuestra salud cardiovascular y también la flexibilidad de nuestras articulaciones y músculos. Así que mucha atención, mucho ánimo, ponte en movimiento. Si tienes líquido por ahí cerca, toma un poco de líquido, de agua. Y bueno, vamos a empezar con nuestra sesión de hoy, la fase central. Primer ejercicio, vamos a empezar con este que ya lo hemos hecho para activar allí todo nuestro centro y también la parte cardiovascular. Primer ejercicio, hagámoslo rápido, con ánimo si puedes, si no a tu velocidad. 7 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estiramiento correspondiente aquí y cruzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos ahora aquí, vamos acá. Ejercicio de resistencia aeróbica. Doblamos la pierna y atrás los brazos con ritmo. Muy bien, eso es. 7 más. 7 más, 6, 5, muy bien, 4, 3, 2, 1, muy bien, y estiramiento. Una sola pierna, una sola mano, toma la pierna que está atrás y vamos arriba con el brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el otro lado, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tercer ejercicio, vamos aquí, a un lado, abajo la cadera un poco y adelante el brazo, muy bien, eso es, muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos. 7 más. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Muy bien. Estiramiento. Separamos las piernas. Muy bien. Y vamos aquí, cruzado al otro lado. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos con el cuarto ejercicio. Muy bien, patinaje y adelante la pierna, el brazo contrario a la pierna que va para atrás, vamos, eso es, muy bien, excelente, muy bien, eso es, muy bien, vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, y estiramos ahora aquí y para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la otra, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, siguiente ejercicio acá. Eso es, vamos con el quinto ejercicio, nos quedan dos.
Eso es. Muy bien. Siete más. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Y vamos acá con el estiramiento arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y vamos ahora aquí. Último ejercicio. Muy bien, apoyamos el talón y doblamos los brazos. Eso es. Muy bien. Siete. Seis. Cinco. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Uno y último estiramiento aquí. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, vamos al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tomamos aire. Y botamos. Muy bien, tomamos aire. Y botamos. Y la última, tomamos aire. Y botamos. Muy bien. Estamos listos para pasar a nuestra vuelta a la calma. Y recuerda quedarte hasta el final para escuchar nuestra reflexión de hoy. Para nuestra vuelta a la calma de hoy vamos a hacer una serie de movilizaciones distales, estiramientos de nuestras manos, nuestros pies y también estiramientos de un solo lado y luego del otro lado. ¿Listo? Iniciamos aquí. Uno, dos, tres, cierra tus ojos si puedes. Cinco, seis, siete y ahora para adentro. Experimenta y siente que se siente mover las muñecas, las manos. Muy bien. Eso es. Vamos ahora aquí hacia arriba. Sostenemos allí. Palmas hacia el frente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos ahora con los pies. Círculos hacia afuera. Tres, cuatro y hacia adentro, uno, dos, tres, cuatro. Ahora punta hacia abajo y sostenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y hacia arriba ahora la punta, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, vamos ahora aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Eso es. Hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, una pierna atrás. Excelente. Y vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia abajo ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la otra, muy bien. Adelante. Abajo. Y arriba. Muy bien, juntamos los pies y vamos acá a un lado.
Estiramos toda la parte lateral de nuestro tronco. Muy bien, y el otro lado. Muy bien, escucha nuestra reflexión de hoy. Reflexionamos en torno al amor y sus lenguajes inspirados en el libro Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Y ya hemos hablado sobre el lenguaje de las palabras afirmativas, los actos de servicio, los regalos. Y hoy es el turno para hablar sobre el lenguaje del tiempo de calidad. El ser humano ama cuando se enfoca de forma atenta y entregada a una actividad o a una persona ofreciendo tiempo de calidad. Y quisiera empezar esta reflexión mirando la importancia del amor a nosotros mismos a través del enfoque y la atención, que son valores que ya hemos hablado en programas anteriores. Pero, ¿cómo podemos experimentar los frutos de un amor a nosotros mismos cuando nos enfocamos en una tarea específica por nuestro bien? Cuando decidimos estar atentos en el momento de la cocina, en el momento del trabajo, cuando hacemos ejercicio, cuando invertimos tiempo en ver una película para nuestro bien, en escuchar una conferencia, un audio, en desarrollar una actividad y lo hacemos con enfoque y tiempo de calidad, experimentamos satisfacción y amor por nosotros mismos y también vemos los frutos, los resultados de esa actividad en lo que hemos proyectado. Asimismo, pues es bueno hacer el ejercicio nosotros mismos primero, pero luego poder aplicar ello en nuestras relaciones con los demás, con los que están cerca y también con los que están lejos. Cuando decido compartir media hora de tiempo de calidad con los hijos, con la esposa, el esposo, cuando decido atender una videollamada de forma atenta, sin distracciones, enfocándome en escuchar activamente, en poder conversar, corresponder, implica un trabajo de mucha autodominio mental, pero es posible. Mi invitación es a que lo experimentes primero contigo, enfócate en una sola actividad personal cuando estés haciendo tus labores cotidianas, enfócate en disfrutar tu baño matutino, en los alimentos que consumes y verás cómo también más fácilmente podrás administrar mejor tu tiempo y ofrecerlo con calidad para los que están cerca de ti. El tiempo bien distribuido y administrado nos acerca a los resultados, a las bendiciones, así que este lenguaje me encanta porque en realidad nos ayuda a ordenarnos y si nos ordenamos, pues estamos mucho más dispuestos para ser amados y para poder amar con calidad a través de los lenguajes.